es la canción que abre el último disco, Canción de la Potencia, así que vamos a abrir con ella.
Hay veces que la felicidad se presenta en la vida de uno y es tan imponente que produce hasta un cierto temor abordarla, encararla. Y eso es lo que trata de contar esta canción. Se llama Da miedo ser feliz. No más.
es un placer para nosotros poder pasar revista a este último álbum que editamos en octubre del año pasado, que anda dando vueltas por ahí y que vamos tocando de un lugar a otro y siempre llevando también algunas canciones de otras épocas que se van cruzando y que nos gusta rememorar por alguna u otra razón. Por ejemplo, la que vamos a hacer ahora, a continuación, que se llama La Jungla Tropical. Espero que estén. La carta que escribo, espero llegue bien. Estoy en la selva, luchando por vivir. Monos que cuelgan y vivo sin fin. Gorilas de barrio, macacos de salón. Con la música, no nos vamos a ni lanzar.
incorporados. Hay otros ritmos que nos vienen por una cuestión étnica, una cuestión cultural, nos vienen de la cuna también. Tienen mucho que ver con estos ritmos que vinieron tal vez de otros países. Uno de ellos es la milonga, es un ritmo. La palabra milonga en un dialecto africano quiere decir mujer bonita. Y de alguna manera se fue incorporando a través de la inmigración africana que hubo en este país, como una danza que después pasó a ser una música. Hemos tratado de tomar ese ingrediente que tiene bien de danza, la milonga, para hacer esta canción que se llama Tranco de Milonga y que va a ser introducida obviamente por un instrumento de percusión, el tambor. Importa.
veces que uno cuando viaja encuentra situaciones que vale la pena cantar, pero a veces hay gente que cuenta cosas que le ocurrieron en los viajes y transporta a las personas a lugares donde por ahí uno no tuvo la oportunidad de ir, pero se siente como si hubiese estado en la situación y el lugar que esas personas plantean. Y este es el caso de la canción que lleva por título El Intocable, y que está inspirada en una escena ocurrida en las calles de cualquier ciudad de la India. Como bella, en dulce y plena.
boxes, cambiar los neumáticos y bueno, la particularidad de comprar un instrumento muy nuestro, el ángulo, tocado por Patricio. Así que tal vez ustedes la recuerden, una canción bien de los años 80 que lleva por título Sueños de la Cultura. Yeah.
situaciones que vale la pena cantar, pero a veces hay gente que cuenta cosas que le ocurrieron en los viajes y transporta a las personas a lugares donde por ahí uno no tuvo la oportunidad de ir, pero se siente como, como si hubiese estado en la situación y en el lugar que esas personas plantean. Y este es el caso de esta canción que lleva por título El Intocable, y que está inspirada en una escena ocurrida en las calles de cualquier ciudad de la India. Oh,
cuando viaja encuentra situaciones que vale la pena cantar, pero a veces hay gente que cuenta cosas que le ocurrieron en los viajes y transporta a las personas a lugares donde por ahí uno no tuvo la oportunidad de ir, pero se siente como, como si hubiese estado en la situación y lugar que esas personas plantean. Y este es el caso de esta canción que lleva por título El Intocable, y que está inspirada en una escena ocurrida en las calles de cualquier ciudad de la India. Solo de día.
maneras de encarar, porque es una canción de amor, tantas como ritmos y como climas. Y vamos ahora a cantar un tema de un álbum nuestro que se llamó Conciencia, y que es una canción de amor, pero muy particular, es una canción de amor eufórica, es un amor con ritmo de rock. Y lleva por título Loco Tren. Se va el tren. Un monumento de canción, un tema que te toque, te refuerza la emoción, un ritmo que se meta por abajo de tu piel, como un pocito nuevo, como un rock and roll, lápiz y papel, lápiz y papel, con guitarra caliente, una batería bajo lápiz y papel. Si te quiero, sé tu sistema, la fuerza de mi amor, tengo que dar duro como el palo en el tambor, que grite la guitarra suave y lo placer.
Bueno, así quiero cortar una incidencia, que es que nosotros estamos tocando hoy en plan, como vean ustedes, amplio, semi-amplio, o sea, un plan acústico, con instrumentos todos acústicos, amplificados, pero con una modalidad diferente a la que acostumbramos cuando venimos aquí a La Perla, que generalmente venimos con toda la electricidad y tocamos altísimo volumen. Y nos sentimos muy bien, muy cómodos tocando, y lo curioso es que esto nació de algo que fue, estábamos ensayando para venir aquí a tocar La Perla y nos cortaron la luz. Cortaron la luz y nos dejaron en ensayo sin posibilidad de tocar con instrumentos eléctricos. Entonces empezamos a tocar así con las guitarras y más tocó la batería como podía para no tapar la guitarra. Y después de un rato de tocar así a oscuras, decidimos venir hoy en este plan mucho más acústico y realmente es un descubrimiento que nos alegra mucho compartir con ustedes. Así que vamos a compartir una canción que a lo mejor recuerda.
una canción de aquella época. Es curioso, ¿no? Pero muchos de estos álbumes no tenemos la situación de que no están a disposición de la gente, como no sea por internet, son álbumes que están descatalogados. Por ejemplo, este álbum con esa que proviene esta canción, que es de año 72. Y también hay una canción de esa época que nos gusta recordar, que es la que narra el momento en que mucha gente se fue de las ciudades a buscar una oportunidad en el campo, en las áreas rurales. Y de ahí surge esto que se llama Blues Hotel. Maestro de Lucero, querido amigo, y... Thank you.
paraísos increíbles, sitios paradisíacos que no puedo olvidar, y después encuentra con que la mano depredadora del hombre llega hasta esos sitios muchas veces para destruir bosques, para talar, para utilizar la madera, eso es el caso mismo. Y ahora la gran amenaza que representan las mineras de cielo abierto que destruyen buena parte de las del medio ambiente y del equilibrio ecológico. Por eso yo quiero hacerme eco de la lucha de un pueblo, de una ciudad, de Esquel, Chubut, que se enfrentó al emplazamiento de una mina y logró detener el avance depredador de esta mina. Y ahí surgió esto que tuve la oportunidad de grabar con un grupo de Bariloche que se llamaba Gran Rojo, y el tema se llama Rock contra la mina. Para llevárselo. ¡No!
canción nueva de Yo Vivo en una Ciudad. Yo Vivo en una Ciudad. Sí. Pero la versión nueva. Bueno, vamos a hacer las dos. Vamos a hacer las dos. Yo vivo en una ciudad, no tiene un cuarto en la pared, y una expresión muy abierta, para lo que no me da. Sin embargo, yo no quiero ese puesto, tan distanciado. Sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando con pena me afecto y me esconda, con un insulto pasado. Yo adoro a mi ciudad, las chicas con su minifar parecen darle la mágica espalda a la indivisión popular. Donde al turista extranjero
su gente se muera de olvido, atropellada por un colectivo o bajo el peso de un camión. O de un infarto como un jubilado al que le arrancan la pensión. Yo adoro a mi ciudad, aunque las chicas con su infame son abusadas o son secuestradas para la trata criminal. De hablar de esas cosas que no me enganchen con las mentirosas excusas de la autoridad. Hacer demasiados temas esta noche de Pedro y Pablo, porque la semana que viene tenemos una cita con Duriez en un teatro para justamente para recordar temas de Pedro y Pablo. Así que aquí tenemos para tocar más material, como por ejemplo este material. ¿Verdad? Yeah.
noche que te vi, miras en los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los señales científicos? Y me dando la bomba de rayos masivos. Una canción que me gusta mucho, también tiene mucha polenta y que
nace de la creencia de que mucha gente que nos abandona en esta vida está en contacto con nosotros de alguna u otra manera que no sospechamos y que no podemos describir, pero que a lo mejor este especie de rock and roll puede hablar de eso. Se llama Los que se van, no se van.
canciones de amor. La que vamos a encarar ahora es una manera muy particular, pues escribí un poema de amor para alguien que uno ama, pero escribirlo todo con una sola misma vocal, la A. Abrazado en la cama dorada, le canta la
que a veces está de más decirlo, pero me gusta decirlo igual. Estas canciones surgieron de esta guitarra de una manera muy humilde y muy, muy escueta, y han sido enriquecidas paulatinamente por estos excelentes músicos. Un aplauso. Patricio Prado, con la guitarra, la voz, la percusión, grande. Federico Pernigotti. ¡Bestia! Hoy en versión acústica. Anael Cantino del bajo, responsable de la coordinación de dirección de la banda. Su hermano, Sofián Cantino, ¿verdad? En los teclados. Y Pablo León Maturana en la batería. Continúa los Fox Rocks y a las escobillas. Vamos a hacer una canción de despedida. Esta canción tiene que ver. Y los invito el sábado que viene a ver Pedro y Pablo en una. Los que tengan coraje de soportar canciones de los años 70 y 80, vamos a hacer una celebración en el auditorio. Así que, el sábado.
hay una canción especial que usamos para despedirnos y que es una especie de apuesta a lo que uno puede realmente cuando se lo propone, y es parte de nuestro álbum Canciones de la Guardilla, así que nos vamos a despedir con eso. Vos podés, gracias por estar aquí. Se roben tu sueño y se repartan tu parte, mientras te hierven la sangre, siempre se puede mejorar. Por ese beso en la boca, por esa caricia que calma el ardor, por esa risa de chico que suena en tu oído un tornillón, por más que pise jabón. Todo al revés, cuando
decirlo, pero me gusta decirlo igual. Estas canciones surgieron de esta guitarra de una manera muy humilde y muy, muy escueta, y han sido enriquecidas paulatinamente por estos excelentes músicos. Un aplauso. Patricio Prado, en la guitarra, en la voz, en la percusión, grande. Federico Perdigotti. ¡Bestia! Hoy en versión acústica. Anael Cantino del bajo, responsable de la coordinación de dirección de la banda. Su hermano, Sofián Cantino, en los teclados. Y Pablo León Maturana en la batería. Continuaba los Fox Rocks y a las escobillas. Vamos a hacer una canción de despedida. Esta canción tiene que ver. Y los invito el sábado que viene a ver Pedro y Pablo en una. Los que tengan coraje de soportar canciones de los años 70 y 80, vamos a hacer una celebración en el auditorio. Así que, el sábado.
hay una canción especial que usamos para despedirnos y que es una especie de apuesta a lo que uno puede realmente cuando se lo propone, y es parte de nuestro álbum Canciones de la Guardilla, así que nos vamos a despedir con eso. Vos podés, gracias por estar aquí esta noche. Se roben tus sueños y se repartan.